En la misión de hoy conoceremos una gran mujer, líder, Miriam Martínez, un legado que sacaremos del baúl de los recuerdos. El nombre mío completo es Miriam Martínez Pérez de Anzán. Desde Anzán pequeña me llevaron para Medellín, a vivir en Belén Rincón. Allá me metieron a la guardería, me metieron a la primaria, a la secundaria, y en el Tulio Espina me metieron a artesanía. Allá estudiaba materias común y corriente, pero aprendíamos artesanía. Aprendíamos modistería, bordaba máquina, bordaba mano, malla, pintura en tela, floristería, culinaria y ahí las materias común y corriente. En mi infancia fue muy bonita. Mi mamá se preocupaba mucho por nosotros. Se mantenía pendiente de nosotros, de nos llevaba a la escuela, preguntaba por nosotros, nos ayudaba a estudiar. Ella también era maestra. Era maestra jubilada. Mi papá era oficial. Ellos no ayudaban en nada. Ocho. Cuatro hombres y cuatro mujeres. Yo fui gemela. La madre estudiante era ella, Michelena la gemela. Entonces ella se ponía un reloj. Entonces yo me ponía el reloj de ella para que yo pudiera ayudar a hacer las clases y los exámenes. Y fue para pasar el reloj. Ella no estudiaba casi. Hacía un examen y lo perdía. Ella perdió el año, entonces yo lo repetí por ella. Y yo ganamos, pero ya ayudando a la pareja. Éramos un y mugre. Partíamos un convite. En el cumpleaños nos jodíamos. En el cumpleaños le jodíamos mucho a mi mamá. Mi mamá nos hacía torta, nos hacía almuerzo, nos hacía algo, nos hacía invitaciones a los amigos. Hacer las cosas bien desde el principio a fin logró que esta gran mujer fuera una gran maestra. Pues a mí me mandaron el gobierno a trabajar primero en Alejandría. Allí trabajé 3 años. Después me mandaron para acá, para Urrao. Y ya me mostraron la casa campesina. El padre me mostró que era la casa campesina. Y me recibió lo más de bien. Entonces ya empezamos a hacer propaganda de las artesanías, a mostrar todo, mostrar lo que íbamos a enseñar. Entonces ya hicimos reuniones, el padre nos ayudó y los maestros también. Por ahí 20 años. Enseñaba mecanografía, modistería, bordaba máquina, cuidado a mano, culinaria, pintura en tela, cerámica. La casa campesina era muy amplia. Nos daba para enseñarle todo lo que nosotros queríamos. Y la gente iba por grupos. Y mientras que leonería va en arriba. Enseñaba, por ejemplo, modistería. Yo estaba enseñando cuidado a máquina y mecanografía. Y después me iba para culinaria. Les enseñaba culinaria. No, y la gente era muy, muy animosa. Teníamos mucha gente. Y hacíamos exposiciones. Exponíamos todo y vendían, las mujeres vendían las cosas. Vendían sus bordados a máquina, sus bordados a mano, pintura en tela. Me encerraron en el baño y yo era gritando, gritando y nadie me oía. Hasta que el celador me abrió. Esa fue la experiencia. La licuadora la mandamos y la dañamos. Y la decoramos, véanla aquí. Y untamos cerámica, cemento. Y luego la pintamos con pintura en tela. Y le pusimos brochecitos
florecitas ahí en cerámica. Hicimos las flores y las decoramos. Eso se hace en cartulina. Se ponen las cosas recortadas y se pintan. Y se pintan y luego se mandan a enmarcar. Es cerámica. Esas son cerámicas. Eso las venden en las ventas. Las venden, tienen unas pintas y las organizan en cuadros. Cuando nos dijeron que se iba a acabar lo de la casa campesina, entonces pasamos las cosas a una costurera que había enseguida la casa. A Leonelia la mandaron para Jaipera y a mí me mandaron para Petemón. Enseñar primaria. Me tocó enseñar eso en primaria. Me tocó muy duro. Los alumnos muy queridos. Muy queridos. Las profesoras muy queridas, en excepción de la directora. La directora me cogió bronca. No me hablaba ni nada. O si yo hacía cualquier cosa, ella llegaba y me lo reprochaba. Me mantenía muy aburrida. Yo no había grabado de jubilarme. Hasta que me jubilé. Los alumnos eran muy queridos, muy adorados. Yo los quería mucho. Y no los dejaba perder clase. No los dejaba perder clase. Cantaba con ellos, no salía de recreo, me ponía a cantar con ellos, a jugar balón con ellos, a jugar con el lazo. Yo trabajaba en Alejandría y la hermana mía trabajaba en Cuaro. Entonces yo pasaba por la gemela. Entonces yo pasaba por la gemela a Cuaro. Y ella era muy parrandera. Era muy parrandera, muy bailarina. Le gustaba mucho el trago. Llegó cuando ella me presentó el muchacho. Bueno, yo me dejé como bien. Bueno, ya no está más que así. Ya llegó y me fue mi suegrita Alejandría. Ella parranteamos parejo. Y después nos vinimos a Medellín. Ese que encuadra. Ya después se fue a visitar a mi mamá, a conocer a mi mamá, y mi madre cayó lo más de bien. Yo me quedé viviendo en Urrao. Yo me salí y me quedé viviendo aquí en Urrao, porque el esposo mío trabajaba aquí en Urrao, en el hospital. Tengo tres hijos, tres mujeres, pero tenemos nietos. Tenemos a Dani Felipe, que tiene 25 años. A Héctor David, que tiene 16, a Daniela, que tiene 100. El amor a su vocación llevó a doña Miriam a impulsar su arte y ayudar a las mujeres de ese tiempo. Las mujeres hacían mucho, pues vendían mucho. Por ejemplo, cuando hacíamos las exposiciones, ahí vendíamos nuestras cosas. Ellas hacían sus cosas y las vendían. Y las vendían para ellas mismas. Para ellas mismas para hacer su estudio. Estuvimos en el Estudio Espina. Allá enseñamos, allá mostramos lo que enseñamos, porque nosotros en el Estudio Espina nos enseñamos muchas cosas. Hicimos una exposición allá. Mucha gente en un lado estuvo acompañándonos. Nos felicitaron. No nos dejaron solas. Allá hacía las exposiciones en la Casa de la Cultura. Hacíamos exposiciones de todo. Poníamos, las muchachas vendían las cosas. Vendían pintura entera, bordaba máquina, bordaba mano, crochet, muchas cosas. Culinaria. Hacían las tortas y las vendían allá. Me metía y no las dejaba fregar. No las dejaba joder. Yo me metí en todo. Yo les decía, vengan a ver, vengan para acá y no se van para allá. Y hablaba con los esposos y todo. En vez me hacían caso.
como yo les sabía hablar, en casa de un albergue de mujeres, ella ayudaba en artesanía, me la llevaba para allá y allá se ponían a pintar y se ponían a hacer cosas. También salíamos, ayudábamos a decorar a los sacerdotes, ayudábamos. Ellos nos querían mucho, ellos nos invitaban. Dábamos cortinas pintadas, cosas en crochet para los altares y ya. Y las pinturas en tela. A ellos les gustan mucho esas pinturas en tela. Se decoramos con pintura en tela y todo. El día de nuestra eugenidad nos disfrazábamos de gitanas, de hombre, de chirindina. Me ponía unas bombas atrás. Aquí me ponía unas bombas también y me vestía como Celia Cruz y a parandear y a bailar. Siempre nos disfrazábamos y salíamos en un coche. Ahí bailábamos, tomábamos trago, salíamos todas borrachas. Llegábamos todas borrachas a la casa, tomábamos fotos y todo eso. Y nosotros pasábamos buenos todo ese día. Hoy en día ella continúa transmitiendo su saber desde el hogar. Agradecemos que nos haya compartido su experiencia de vida con nosotros. Hasta pronto. Tienen que tener fe. Aprender con fe, con que son capaces de hacer las cosas para venderlas, para hacer su plata, para todo lo que lo hagan con juicio y con esmero y con amor.